Bien, hola a todos mis amigos. Vamos a ver qué hay de nuevo. Vamos a hacer al famoso Yamoshi. Sí, el nuevo personaje que Akira Toriyama nos regala para todos nosotros porque somos de la banda. Ahí les va. Voy a hacerlo para que vean. Para que vean que no me retraso. Ok. Ahí les va, chavas y chavos. En una hoja de reuso voy a hacer a este personaje, mis amigos. Muy bien, quiero que se grabe muy bien cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer a puro plumonazo y después lo vamos a pintar. Obviamente. Obviamente vamos a ver cuánto bien me sale por el simple hecho de que lo estoy haciendo en corto, ¿vale? Primero voy a hacer el... Ya saben que yo siempre pinto por la nariz. La nariz. Para mí es lo más importante, la nariz. Oh, sí. Es un personaje muy misterioso. Es el Saiyajin legendario que Akira Toriyama nos está diciendo que se va a presentar en nuestra nueva película. Lo que yo voy a hacer va a ser el personaje, se puede decir, el de la saga Leyendas. El juego ese que salió hace poco. Este lo voy a hacer, pero como es un personaje de Akira Toriyama que es nuevo, hecho por él, basado en las crónicas de la leyenda Saiyajin, obviamente voy a tener que ser lo más posible a un Saiyajin como Kyabe, pero a la vez con un Saiyajin de rasgos duros. Sí, que no se parezca mucho a Vegeta porque si no como que allá chole con Vegeta, ¿no? Se debe parecer, debe tener un rasgo diferente a ellos, a Goku y a Vegeta. Recordemos que ese Saiyajin es del universo número 7. El Saiyajin legendario viene del número 7.
¿Habrá otros Saiyajines legendarios de otros universos? Yo digo que sí. Pero primero va a ser Yamoshi en esa película. Recuerden que dijo aquí el Dr. Yaman que nos relajemos porque hay Dragon Ball Super para 100 años más. Imagínate, vamos a morir y todavía no acaba esto. Muy bien, este es mi dibujo de Yamoshi, mis amigos. En corto, a puro plumón, y ahorita lo dibujamos. ¿Qué les parece? Esta gran idea. Oh, sí. Ahí está, que está muy ejercitado el chavo. Sí, como todos, ¿no? Ok. Muy bien, ahí está. ¡Tarán! Por Dios.